Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, tu indiferencia le ha removido sus sentimientos. ¿Qué piensa ahora que le estás demostrando tu indiferencia? ¿Y qué hará? Bueno, vamos a sacar dos opciones. De paso, quiero dar las gracias por todas las suscripciones, por todos los likes. Muchísimas gracias a todos. Leo todos los comentarios, le pongo un corazoncito, algunos los contesto. Realmente me honra mucho que comenten. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Concéntrate en esa persona especial por la cual querés saber. No te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya, ¿eh? Y no haya ningún bloqueo energético. Y vamos a ver qué nos dicen los oráculos para esta gran pregunta que hemos hecho. Vamos a sacar dos arcanos para tener más información sobre cada opción. Opción 1, opción 2. Bien. Concéntrate. Si es necesario, detén el video. Bien, vamos a comenzar con la opción 1. A ver qué nos dice la opción 1. Bueno, comienzos, recursos, trabajo, es tiempo de direccionar y accionar, tomar decisiones a lo que uno desea y quiere. Bueno, comenzar a soñar, también sabes que ya es momento de trabajar. Poco a poco, pero a trabajar, porque hoy el universo es generoso y debes ayudar con una actitud confiada y decidida. Bueno, y la justicia. Bien, acá nos está hablando claramente que, bueno, que en esta opción es, bueno, llegó el momento de hacer un comienzo, ¿no? De trabajar en lo que tanto se quiere y en lo que tanto se sueña y ayudar con una actitud positiva, con fe, ¿no? Y la justicia, el arcano de la justicia nos está mostrando que bueno, que en esta opción va a haber justicia, que bueno, ya nos está dando un panorama muy lindo. Esto ya viene por justicia. Vamos a sacar las energías de esta persona. Bien, se salió sola. Bueno, esta persona está con la energía del renacer, ¿eh? Esta persona, bueno, está renaciendo nuevamente energéticamente. Bueno, mira la sincronicidad de las cartas y el oráculo, en la cual el interactivo dice que esta persona se llevó una sorpresa. Al ver tu indiferencia, sus sentimientos se han removido, Y entonces esta persona ahora energéticamente está renaciendo, Está con esa energía de renacer. Bien. Vamos a cortar y vamos a sacar otra energía. ¿Cómo te siente a ti energéticamente? Bien. Bueno, te siente con una energía algo de, con un poco de estrés, te siente así, con una energía de estrés, de muchas cosas, Como que estás ocupada o ocupado en muchas cosas y eso te está generando un estrés. Con esa energía te siente esta persona, más allá de que, bueno, que ha visto tu indiferencia, te siente que es como que estás muy estresada o estresado. Bueno, ya tenemos las energías y vamos a ver qué nos dicen los tarot. Vamos a ver la situación. Bien, ¿qué situación tenemos aquí? Aquí tenemos la situación de que esta persona, es como que tenía todo, tenía todo, el mundo en sus manos. Vos eras la persona ideal, la persona la cual muchas de las personas quisieran tener, alguien que lo acompañaba emocionalmente,
era un compañero de vida ideal, o una compañera de vida ideal. Pero bueno, esta persona se dejó influenciar por su egocentrismo, por su avaricia a pensar en sí mismo sin ver lo que dejaba atrás, Y bueno, y aquí sale el 10 de espada, que esto nos quiere decir que bueno, que aquí se generó esta ruptura, por por esto que hemos estado diciendo aquí en la situación. Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Esta persona, tu indiferencia, le ha hecho dar cuenta lo que siente por ti? Vamos a sacar dos cartas. Y vamos a ver si esta persona, tu indiferencia, le ha hecho dar cuenta que aún tiene sentimientos por ti. El 18 es sí y el 19 es no. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot. Sí, esta persona se ha dado cuenta después de que ha visto tu indiferencia, después que ha notado que bueno, que ya no es no es la prioridad en tu vida. Bueno, todo esto le ha movido dentro suyo los sentimientos que tenía escondidos y dormidos por ti, Porque evidentemente no es que esta persona en algún momento te haya dejado de querer, sino que a veces las personas cuando se sienten muy seguras no se dan cuenta que lo que sienten, como que saben que bueno, que sí o sí vos estás y vas a estar siempre, o tus sentimientos van a estar siempre, y ahora el hecho de ver tu indiferencia es como que bueno, el hecho de dar cuenta que tiene un sentimiento por ti, y eso, bueno, le molesta un poco a esta persona, realmente se ha sorprendido con esto. Bueno, vamos a seguir sacando. Ya sabemos que cómo es la situación y que tu indiferencia le ha movido sus sentimientos, le ha removido sus sentimientos. Se ha llevado una sorpresa, realmente. Una sorpresa. Bien, ¿qué vemos aquí? Bueno, esta persona trata de ponerle energías positivas a la situación, ¿no? De decir, bueno, quizás si me acerco nuevamente, tiene esperanzas, piensa que, bueno, que también tiene una experiencia en lo que es lo emocional. Y es como que dice, bueno, si me acerco nuevamente, con una energía positiva, con otra forma. Con una forma distinta, ya con un ofrecimiento diferente, a esta persona volveré a conquistarla, y es como que está pensándolo en hacerlo más adelante, o sea, despacito viendo la situación, por su experiencia sabe que en este momento tiene que ir despacio viendo cómo puede hacer, cómo puede hacer para acercarse nuevamente a ti. Bueno, vamos a sacar un ángel del romance. A ver, ¿qué nos dice el ángel del romance para esta segunda, o para esta primera opción, perdón? Bien, se dio vuelta a esta. Relaciones de vida pasada, ¿eh? Ustedes se han conocido antes. Bueno, evidentemente aquí esta conexión es una conexión de vidas pasadas, es una conexión que, bueno, que nunca se ha cortado, nunca se ha terminado. Por más que no estén juntos, siempre hubo una conexión, una conexión, porque esta es una relación ya que viene de vidas pasadas. Entonces, nunca hubo un corte aquí en esta energía entre ambos, siempre estuvo esa conexión ahí y bueno, y siempre va a estar. Por eso es como que esta persona
como que sentía de que, bueno, que se sentía seguro, y ahora lo que ves que vos le estás demostrando indiferencia es como que, ah, ¿qué pasó acá? Estás sorprendida esta persona y trata de poner energías positivas a esto, buscándole la vuelta a todo, a ver por qué ahora actúa así, ¿no? Y entonces está tratando de, con esperanza, de ir a poquito a ver cómo puede ir acercándose nuevamente, ¿eh? Porque bueno, se ha sorprendido lo que le está sucediendo emocionalmente a esta persona en esta opción. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen los tarot. Esta persona sabe que tiene que hacer un cambio, ¿no? Por eso también su energía está en el renacimiento, porque sabe que tiene que hacer un cambio para venir nuevamente a ti, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dicen. Bien, esta persona sabe que ahora tiene que compenetrarse, ¿eh? Compenetrarse, si esta persona va a ti, sabe que tiene que compenetrarse en la relación, tiene que renacer, tiene que hacer un gran cambio y tiene que sacar de su vida todo, todo lo tóxico, ¿eh? Que incorporó en su vida, ¿eh? Como personas que, bueno, que han sido muy tóxicas, que se ha dejado manipular por estas personas, por esta serpiente y por personas vengativas que han hecho que esta persona también haya tenido un comportamiento bastante dificultoso en la relación y por eso, bueno, caducó también la relación, ¿eh? Y eso que esta persona también fuera muy egocéntrica y pensar en sí mismo, fue muy manipulado, ¿eh? Entonces esta persona ahora tiene que estudiar ese renacimiento y ese cambio, porque bueno, se ha dado cuenta que todo lo que ha hecho y todo lo que ha experimentado fuera de la relación contigo, realmente no ha sido nada bueno, ni nada que le llenara su corazón, su mente, para nada, ¿eh? Porque siempre siguió ligado a ti emocionalmente. Y ahora con esto, esto se ha hecho más fuerte, ¿no? Con esto de que, bueno, vos le estás demostrando esta indiferencia. Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo para esta primera opción, pero a ver qué nos dice el oráculo. Se cayeron muchas, así que no. Bueno, ahí se cayó una. Se ve que se cayeron dos, pero bueno. Bien, aquí están los picares y el tic-tac. Bien, esta carta significa, tic-tac, que este es el momento, ¿no? Que es el tiempo divino del universo. Te está diciendo que este es el momento, ¿eh? El momento elegido por el universo, por el destino, el aquí y el ahora, ¿eh? Para tomar una decisión sobre esta continuidad de esta relación, ¿no? Con un renacimiento. Porque bueno, y en esta carta nos está demostrando que aquí en su momento hubo bases sólidas y muy fuertes, ¿eh? Que si esto vuelve a renacer, porque es una conexión de vidas pasadas, esta vez va a ser algo muy fuerte y muy sólido, ¿eh? Que bueno, que ya no va a ser destruible como en un pasado. Bueno, muy lindo el consejo de los oráculos. Y ahora vamos a sacar el consejo de un ángel. Y este consejo es para ti que estás consultando, ¿eh? Vamos a ver qué te aconsejan los ángeles para esta primera opción, a ti que estás consultando, a ver qué nos dicen los ángeles. Bien, te salió el ángel de los cambios, la palabra acontece todo el tiempo, son inevitables. Nos enseña que no podemos ni debemos querer todo bajo control. Algunos cambios los recibimos con alegría porque los esperamos y nos benefician. Sin embargo, los cambios súbitos e inesperados acontecen con frecuencia.
los cuales nos dejan desconcertados y a veces con mucho enojo y frustración ánimo. Estos cambios son bendiciones ya que te ayudan a romper estructuras y liberarnos del control que siempre se intentan tener en la vida. Acepta los cambios que el universo propone, son para tu mayor bien y ya lo verás, ¿eh? Bien, debes aceptar los cambios, debes aceptar que las cosas vienen cuando, bueno, cuando tienen que venir en un tiempo divino, ¿eh? Y ya verás que todo tiene un porqué y un para qué, ¿eh? Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo, lo divino femenino. Esto también es un consejo para ti que estás consultando, ¿eh? ¿Qué es lo que te dice el oráculo divino femenino para ti que estás consultando en esta primera opción, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Las cartas no corren mucho, pero bueno. Vamos a sacar esta. Bueno, Santa Brígida, Nuestra Señora de la Luz, glorificada, Doy infinitamente porque la luz no tiene fin. Mi alma es todo lo que necesito, Bien, te está diciendo y te está aconsejando que sos una luz infinita, que debes encontrar esa luz dentro tuyo y en tu alma, porque esa luz no tiene fin y que debes confiar en ti y en tu intuición y reflejar esa luz, reflejar esa luz que tenés dentro de tu alma, y ya verás que siempre te acompaña esa luz infinitamente, y es todo lo que necesitas, tener fe en vos misma, porque todo lo que tanto deseas lo vas a obtener, solo cree en esa luz que sos, Date cuenta de la luz que sos. Bueno, muy lindo. Ahora vamos a sacar el consejo de una gema. Ese consejo también es para ti, que estás consultando en esta primera opción. Y luego vamos a ver los pensamientos, Bueno, vamos a sacar el consejo de una gema. Se dio vuelta. ¿Qué te salió? El hematitis. La hematitis aporta fortaleza y resistencia, sobre todo el cuerpo físico, poseen un elemento potenciador único que ayudan en los estados de debilidad, especialmente después de enfermedades o momentos difíciles. Esta carta invita a conectar con la potencia que posee tu cuerpo físico y la fortaleza de tu espíritu. Que también tomes las riendas de tu vida y te levantes a luchar por tus sueños y metas. Los resultados que deseas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Fuerza, vitalidad para vos. Bueno, aquí nos está hablando claramente, como dice el oráculo de lo divino femenino, que debes creer en ti y en la luz que eres, en esa luz interior tan grande que tienes. Debes creer en esa luz y creer en ti, como acá también te lo está diciendo las gemas, Bueno, muy lindo lo que te sale. Cree en ti, ten fe en ti, que todo lo que has soñado vendrá en forma perfecta, Bueno, ahora vamos a sacar esta persona, qué es lo que piensa, Porque bueno, ya sabemos que le ha removido tu indiferencia a los sentimientos, que lo ha hecho dar cuenta de lo que ha perdido, que sabe que tiene que ir hacia ti con un cambio, entonces con una compenetración y con un compromiso a una relación totalmente renacida, totalmente reconstruida, y que bueno, que el oráculo te está diciendo también que bueno, que esta vez va a haber bases sólidas y muy fuertes, y que el tiempo es ahora, el tiempo divino es ahora. Bien, si tú lo quieres, eso está en lo que tú quieres. Bueno, vamos a sacar qué pensamientos muy profundos hay en su mente de esta persona. ¿Qué te diría? ¿Qué te quisiera decir esta persona? A ver. Bien, pronto. Te está diciendo pronto, esta persona pronto. ¿Qué más? Tengo que sincerarme con vos. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos dice? Mi amor por vos es profundo como el océano. Bueno, eso es lo que tiene muy guardado
dentro suyo esta persona y es que pronto va a venir hacia ti. Tiene que sincerarse contigo y que su amor es profundo, ¿eh? Su conexión es profunda y todavía va a estar porque son conexiones de vidas pasadas, ¿eh? Bueno, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la tercera opción, a la segunda opción, perdón. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción, ¿eh? Bueno, sabiduría, salir a la luz todo lo que estaba oculto, ¿eh? Conectar con la sabiduría interior para recibir la guía de tu alma, la comunicación de la verdad y bueno, y pedir ayuda en lo que necesitas y en los propósitos, que bueno, que la luz te va a guiar en la oscuridad. Debes confiar en tu intuición, y sale el sol, los logros y los éxitos en esta segunda opción. Bueno, vamos a sacar las energías y vamos a ver qué nos dicen las energías, en esta segunda opción. Vamos a ver cómo está energéticamente esta persona y cómo te siente a ti energéticamente, Vamos a cortar y vamos a ver qué nos dicen las energías. Bien. Esta persona se siente con la energía de la soledad, Se siente muy sola, se siente depresiva, pensativa, muy bloqueada, Muy sola se siente esta persona. Así está su energía. ¿Cómo te siente a ti? Te siente en armonía, Con la energía que, bueno, que vos estás en armonía, que tenés paz y tranquilidad y que has encontrado tu equilibrio. Bueno, ya tenemos las energías y ahora vamos a ver la situación. A ver qué nos dice la situación. Vamos a poner aquí y vamos a ver qué nos dice la situación para esta segunda opción. Muchas gracias a todos los que se han suscrito por todos los comentarios. Muchísimas gracias, Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a sacar tres cartas más. Bien. ¿Qué vemos en esta situación? Bueno, aquí por lo que estamos viendo, te vemos a ti viendo hacia tu pasado. Aquí también podemos verlo a esta persona con las emociones. Es como que no había un equilibrio. Siempre había situaciones muy hostiles, discusiones. Como que bueno, que había una situación difícil de sobrellevar en esta segunda opción entre ambos. Siempre había la búsqueda de un equilibrio, No se podía llegar a un equilibrio, a un acuerdo, Pero bueno, es como que uno miraba hacia un futuro, otro hacia un pasado. Es como que no había un equilibrio aquí. Y esto hizo de que, bueno, que se generan dificultades en esta segunda opción. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen. Perdón, primero vamos a preguntar porque esta persona, por lo que vemos, en primer momento era una persona muy amorosa, en la cual te llenaba de palabras lindas, y después se tornó tediosa, Bueno, vamos a preguntar a ver. ¿Tu indiferencia le ha hecho dar cuenta los sentimientos que tiene por ti, que aún te quiere? El 9 es sí y el 15 es no, Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot, los arcanos para esta segunda opción. Sí, y esto lo tiene como, o la tiene como desordenada, Se siente muy desordenado o desordenada y esto hace que tenga esta energía de sentirse muy solo o muy sola,
esta persona, ¿eh? Porque realmente es como que ahora está añorando todo lo que tuvo en su momento a tu lado, ¿eh? Esa compañía, esa persona con quien hablar y proyectar, ¿eh? Por lo que vemos aquí. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bien, por lo que vemos aquí también, en su momento, esta persona cambio de actitud, ¿no? De golpe, bueno, también hubo un movimiento energético aquí para que esto sucediera entre ambos, ¿eh? Como que de golpe se dieran la espalda. Entonces todo fue generado por un movimiento energético también, ¿eh? Pero bueno, aquí también se hizo justicia y esto hace de que esta persona hoy se dé cuenta que obró mal, ¿eh? Que se dejó influenciar. Esta persona fue influenciada energéticamente, pero aparte también se dejó influenciar por el decir, bueno, en el ponerse, eso hizo ese cambio, ¿no? De ponerse agresivo, en que de golpe se dieran la espalda, así sin ninguna explicación. A eso lo llevó toda esta influencia energética que tuvo esta persona en esta opción, ¿eh? ¿Está sorprendida ahora porque se le han movido los sentimientos? Sí, está sorprendida. Vamos a sacar un ángel del romance. Se ha dado cuenta que te quiere y aún tiene sentimientos por ti. Le vamos a pedir un ángel del romance para esta segunda opción. A ver, ¿qué nos dicen los ángeles del romance? Bien, curando problemas familiares, ¿eh? Bien, aquí hay cosas que, bueno, que hay que sanar, ¿eh? Que hay que sanar, que hay que cambiar. Los ángeles del romance, eso es lo que te están aconsejando, ¿eh? Cosas para sanar y para curar aquí, ¿eh? En esta segunda opción, ¿eh? Está muy afectada, ¿eh? Por problemas familiares en esta segunda opción. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot, ¿eh? ¿Qué hará esta persona? Ya sabemos que está pensando, bueno, que se dejó influenciar. Ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bien, esta persona, por lo que vemos aquí, se hace justicia, ¿eh? Se hace justicia y esta persona va a hacer un progreso, ¿eh? Va a hacer un movimiento hacia ti, ¿eh? Esta vez está dispuesto a, así es necesario, tener rivalidad, pero no contigo, sino con todas aquellas personas la cual lo influenciaron o la influenciaron. Esta persona se ha dado cuenta que se le han movido sus sentimientos después de ver tu indiferencia y es como que, bueno, quiere hacer un movimiento hacia ti, ¿eh? Esto pasa y va a pasar por justicia, va a pasar esto, ¿eh? Por justicia divina va a pasar esto, o por karma, como lo quieras llamar. Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo para esta segunda opción para ver qué nos dice el oráculo para esta segunda opción. Eran muchas, así que no. Una carta. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Y qué salió? Bendecido. Muy lindo. Esto va hacia algo bendecido, ¿eh? Realmente. Realmente va hacia eso, ¿eh? Hacia algo bendecido, siempre y cuando se subsanen estos problemas familiares. Y cada uno esté en su lugar como tiene que ser y bueno, y la pareja sea pareja y no dejen que los demás intervengan en el medio. Bueno, vamos a sacar el consejo de un ángel y este consejo es para ti que estás consultando. A ver, ¿qué te aconsejan los ángeles, eh? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles y esto es para ti que estás consultando. Vamos a sacar un ángel y te salió el ángel del cuarto chakra. Me amo incondicionalmente, amo a los demás sanamente, yo merezco amor, conecto con el poder de tu corazón, ámate libremente, ama tus luces y tus sombras, no te juzgues
y aprende de todos tus sentimientos. Cuando hayas aprendido a amarte plenamente, atraerás vínculos sanos y de igual estado vibracional que el tuyo. Aprende a recibir amor también, ¿eh? Debes amarte incondicionalmente, porque uno debe amarse a uno mismo para poder estar bien y así estar bien con los demás también, ¿eh? Vamos a sacar una carta del oráculo de lo divino femenino que te va a dar un consejo, y este también es para ti que estás consultando, ¿eh? A ver qué nos dice el oráculo divino femenino, ¿eh? ¿Qué es lo que te dice? Vamos a sacar una carta. Esta. Bien. El huevo cósmico, lo divino femenino, ¿eh? Contengo el universo en mi interior. Soy la fuerza de un amor en expansión, ¿eh? Continua expansión. Bien, esto te está demostrando que tú eres luz, ¿eh? Que tú eres luz y eres capaz de poder crear y manifestar todo lo que vos deseas, ¿eh? Así que ya sabes, busca esa fuerza y sácala. Búscala porque la tienes, como todos los seres humanos la tenemos. Búscala, sácala, ten fe en ti misma, ¿eh? Bueno, vamos a sacar ahora un consejo de una gema, y este consejo también es para ti que estás consultando, a ver qué te aconsejan las gemas en esta segunda opción. A ver qué nos dice el cuarzo cristal, ¿eh? El cuarzo cristal es un potenciador y amplificador de energía, de todo lo que lo rodea. Es el poder de la intención que pasamos a través de la luz. Posee los siete colores en sí mismo. También es un excelente protector, y que al tenerlo con uno ayuda a expandir el cuerpo aural. Esta carta te invita a acelerar y a poner más dinamismo a tus momentos. Conecta con el cuarzo cristal para obtener mayor energía y visión más optimista. Ha llegado la hora de activar, trabajar y proceder en ti, ¿eh? Bueno, muy lindo lo que te dice el cuarzo, el consejo. Y ahora vamos a sacar un pensamiento profundo de esta persona, a ver qué te diría, qué te quisiera decir esta persona, ¿eh? Vamos a ver. Bien. Hubo habladurías, ¿eh? Bueno, problemas familiares acá, hubo habladurías. Pensar antes de actuar. Esta persona piensa que debió pensar antes de actuar, ¿eh? Porque bueno, aquí hubo habladurías. ¿Qué más nos dice? Lo voy a solucionar. Quiero ser justo, ¿eh? Esta persona lo quiere solucionar y quiere ser justa. Bueno, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Y hasta pronto.